Para hablar de lo que es el Día de la Soberanía Nacional, un acontecimiento que tiene que ver con una construcción cultural identitaria de una nación incipiente, una nación, estamos situados a mediados del siglo XX, una nación que todavía no se conocía, una República Argentina, en términos históricos, que no se conocía como la República Argentina que hoy conocemos. No había una idea de Estado-Nación asociado a una cultura, asociado a una ciudadanía, asociado a una visión del ser argentino. En ese sentido, venimos en una etapa de gobierno de gobiernos de alguna manera federales, con la etapa de las provincias con un auge del federalismo muy fuerte, en la provincia de Buenos Aires con Juan Manuel de Rosas, quien es un poco quien lleva adelante históricamente y en el significado la batalla y que hace que retrocedan los invasores en la famosa batalla de la Vuelta de Obligado. Y en ese sentido no había una idea de nación unívoca a la cual se rescata, y a la cual muchos años después, casi 40 años después, podemos decir a partir de 1880 con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires se puede hablar de la República Argentina, pero en ese sentido había una incipiente idea de Estado-Nación asociado a territorios específicos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, gobernada, como bien dije antes, por Juan Manuel de Rosas, un caudillo federal, en la provincia de Santa Fe, con el brigadier Estanislao López, Pancho Ramírez en Entre Ríos, y demás caudillos federales en toda la provincia, en una idea de construcción de nación que aún no estaba, era muy incipiente y no estaba afianzada. Si bien se habían dado determinados pactos que en los sucesivos años terminarán saldándose, y bueno, con la famosa batalla de Caseros, de alguna manera hay un esbozo de que es la nación. En ese sentido, cobra importancia este hecho histórico porque es la reafirmación sobre la soberanía de un territorio determinado, como en este caso es la plataforma continental, y en ese sentido, bueno, la valentía de los soldados que actuaron en ese conflicto, muchos de ellos héroes de la independencia, como Lucio Mancilla y demás, y otros que uno, bueno, quizás uno no los tiene más presentes con la memoria, pero que sin lugar a dudas empiezan a construir una iconografía en torno a la defensa de la soberanía del territorio, al decir esta es la identidad del ser argentino. Defendernos, la idea de autoproclamarse como pueblo también cobra significación desde la cultura y desde la sociología. Y en ese sentido, bueno, como dije anteriormente, la idea de pensar una nación, de pensarse hacia el interior como una nación, era muy incipiente y, bueno, estaba más asociado al sector al federalismo, a la idea de la construcción de la nacionalidad desde el campo, desde las, como bien decía anteriormente, las familias más poderosas, terratenientes, y bueno, era un primer esbozo en un país que estaba fuertemente dividido entre federales y unitarios, pero bueno, ese es un primer esbozo de lo que es la construcción de la nacionalidad argentina. Siempre pensamos esto de la soberanía directamente asociado al territorio en sí, ¿no? Pero cómo también construir esa idea en la mente del ciudadano también es un proceso complejo, porque nuestra historia también es compleja. Totalmente. Hay distintos procesos históricos que van permitiendo la construcción de una ciudadanía o de una idea, una visión de nación o de país. En ese sentido, bueno, anteriormente lo nombré, la federalización de Buenos Aires fue como el corolario final, luego de tantas luchas internas, por la constitución o por la consagración de una idea, de una visión de país que tuvo una generación en ese momento, la famosa generación del 80. Con todas las discusiones y, digamos, los debates ideológicos, históricos que hay en torno a eso, pero sí fue una visión del proyecto del país que se pensaba o de qué se pensaba para la República Argentina. Mucho más adelante tiene que ver también con la institución de la Ley Federal de Educación, la sanción de esa ley, la ley de Sarmiento, básicamente, y un montón de cuestiones asociadas a la idea del desarrollo de la nación,
tiene que ver también con la construcción de un imaginario social que va añadido inequívocamente a la construcción de un sistema de educación que permita construir símbolos, que permita construir una ideología específica sobre qué es ser argentino, en cierta forma. En ese sentido cobra mucha vida la instauración del himno nacional, de la bandera patria, de ciertos patrones culturales que empiezan a instalarse a través de aparatos ideológicos del Estado, en términos de lo que dirían la sociología y la filosofía estructuralista y neomarxista del siglo XX, que tiende a construir una cosmovisión sobre el mundo, en términos de decir, a través de la idea, de la instalación de ideas propias, construir un imaginario social en torno al ser argentino, es decir, ir a la escuela, utilizar una escarapela color celeste y blanca, en términos prácticos y simples, la construcción de ciudadanía empieza por valores o por patrones simbólicos como fueron estos. Y obviamente hay determinados procesos que se fueron dando a lo largo de esos próximos 50 años para la construcción de una identidad nacional. Como bien decía, este proceso se da en el marco de la instauración muy fuerte de la idea de los Estados-Nación. Habíamos pasado, no olvidemos que la independencia argentina se da en 1816, 6 años después de la consagración de un primer gobierno patrio, de un proceso de luchas que se dio durante todos esos años para tener la independencia de la monarquía o del absolutismo europeo. En ese sentido, al calor del clima de la época que se vive en la mayoría de los países de Occidente, se da un proceso de salida de las monarquías o de retiro y la consolidación paulatina de los estados de bienestar o de las democracias como sucedía ya, quizás en Estados Unidos, como la panacea, por así decirlo, de las democracias occidentales. Y esa consolidación del Estado, de la democracia como forma de gobierno, de la idea del Estado y de la democracia representativa, republicana y federal, va al calor de la construcción del Estado y de la consolidación de las bases del Estado que hoy se conoce. Por eso muchas veces quienes estamos en la función pública o pasamos por roles del Estado, vemos muchas veces que hay estructuras estatales que son del siglo XX y estamos en el siglo XXI, digamos, son productos de culturas, de legado, de estructuras que se fueron creando a lo largo de la historia y que obviamente han quedado quizás de alguna manera vetusta o con la necesidad de ser repensadas hacia el interior y reformadas. Pero no obstante eso, me parece importante destacar que la construcción de estas visiones del Estado, de la idea del Estado-Nación y del Estado argentino, fue de la mano de la construcción simbólica de la idea. Y bueno, gestas como esta, como la Vuelta de Obligado, gestas como, obviamente, la Independencia o la Batalla de San Lorenzo o determinados acontecimientos históricos reafirman la identidad hacia adentro de un pueblo. No por nada no es inocente que se haya elegido a San Martín como el libertador de la patria y se lo haya consagrado en torno a las gestas sanmartinianas que fueron a principios del siglo XX, del siglo XIX. En ese sentido, son muchos hechos que reafirman la voluntad, la construcción del Estado.